Da bendiciones. Morgan Blanco no, es que... ¿Vos al revés? Al revés, es Blanco Morgan. Morgan Enrique. Ah. No, Enrique Morgan. Yo pusieron allá, pusieron a Enrique Morgan. Pero era lo que pasaron a la maestra. Ya que Dios, vamos a poner el pirata. Te voy a colocar. ¿Y cuál fue su época dorada? Uy, no, eso fue. ¿En qué década usted tuvo así como fama, auge, todo 55, eso? 55, 56, creo no, yo. Sí, yo te cuento eso, te amo. ¿No? No, después, ¿cierto? Sí, fue de 52 comencé entonces, a tocar. Entonces, ¿sí? De antes, ¿ves? Desde antes. En 1957 viajamos a Venezuela en un carro romano. Ya teníamos el conjunto. Sí. Viajamos a Venezuela en el 57 y en el 58 también. En Venezuela de los discos que habíamos grabado, grabamos este Materile tiene Morgan, Materile tiene tú, Materile. Sí. Y ese bonito que toca Morgan. Me encanta Carlos Román. Y con su buena trompeta, el maestro Pacho Galán. Mira. Muy suave el merecumbe, sabroso para bailar. Lo mismo se está poniendo el ritmo del chiquicha. ¿Eso te lo grabaron aquí en Tropical? En Disco Tropical. ¿Quién es el autor de eso? No eres tú. No, eso lo hicimos dos, Carlos y yo hicimos. Pero ahí aparece Carlos. Eso lo hicimos. Maestro, ¿y Carlos Román cuándo murió? A los 35 años muerto. ¿Y de qué murió él? Él le sacaron dos piezas, dos muelas. Y se desangró. Se lo llevaron para la casa y tal, y al día siguiente amaneció. Sí, supe yo eso. Que le salió toda la sangre. Sí. Y quedó así, pero bien. Lo mismo le pasó a José. ¿Sí? Y José se salvó porque José quedó pálido. ¿Sí? Ah, te lo voy a colocar aquí. ¿Qué José? ¿Qué José? No, mi hermano, un hermano mío. Pero él se salvó. Sí. Él quedó fue pálido. ¿Y Roberto? ¿De qué murió? Roberto fue que estuvieron por Medellín. Y un tipo como que le iba a nivel era un carajo, un niño. Y un cachaco ahí como que le iba a pegar a Aníbal porque. Había una vieja enamorada ni nada. Y como que sabía como que era mujer del tipo, de un bar. Y allá le metieron un sillazo, una silla le pegaron la cabeza a Roberto. Y ahí siguió un dolor de cabeza. Y a los poquitos días que llegaron a Cartagena, le dio un chamano. Derrame cerebral. Derrame cerebral. Ay, murió. O sea que se le formó un coágulo ahí. Sí, seguramente. Y eso no le dejó circular más la sangre. Bueno, pero usted siguió grabando en los años 70, 60. Sí, yo seguí grabando con Carlos en el 70. Sí, yo grababa con Pacho Galán, en la orquesta de Pacho Galán. ¿Pacho Galán? Claro, yo tocaba la corona en la orquesta de Pacho. ¿Qué número, maestro? ¿Qué temas así? No recuerdo. Entre esos está el tema ese, sí. Bonito que toca Morgan y canta Carlos Román y con su buena trompeta, el maestro Pacho Galán. Oiga, pero eso parece como de Peñaranda, ¿verdad? Que Peñaranda cantaba así, ¿quién, bonito. ¿Quién compuso eso? Yo lo compusimos los dos, Carlos y yo. ¿Ves? Sí, eso mane como que lo componían entre los dos, ¿eh? O sea, usted era muy llave con Carlos Román. Sí, el uno le ayudaba al otro, y mierda, ponle esta vaina, ponle esto, y así cuadraba. ¿Cómo es esto? Carlos Román tocaba era guitarra. Tocaba guitarra. Y cantaba. Y también yo lo vi tocar el piano. Y lo hacía, ¿sí? Cuando hacía solo de piano. Hacía solo de piano ahí. Pero más o menos. Sí. Él tocaba en el Bar Recreo. En el Bar Recreo duró mucho tiempo tocando ahí, cantando. Tú también estabas seguramente. Y ahora que tocaba allá. Bueno, en el Bar Recreo. Sí. Y entonces en los carnavales, mierda, y cuando venían los solos, él se sentaba y Pero quien grababa era Lalo Orozco, ¿no? Lalo Orozco. ¿Grababa eso? Sí. Y grabamos con Lalito y nos acompañaba con el piano. ¿Lalito es el mismo Lalo Orozco? Sí. Ah. Ese, grabamos el disco, no está rayado. Sí. ¿Ese? ¿Quién compuso ese? Ese es de Carlos. Ese es de Carlos. Sí, porque nosotros fuimos a Cartagena y grabamos este disco. ¿Se rayó? Ese disco, el disco rayado. Que eso es de República Dominicana. Sí. Y Chapusto y Amirón. De Chapusto y Amirón. Y de ahí fuimos a Cartagena a grabar después cuando estaba el disco real sonando.
Y entonces vino Curro, nos encontró allá tocando en una fiesta de Cartagena y dijo, hey, Carlos, ¿por qué no vas con este pelado? Y me graban una vaina que diga, que lo diga el disco, que el disco no está rayado. Y entonces dijo, no, Román, el disco no está rayado, el disco no. Ah, bueno. Y entonces... Oye, eso pegó mucho en unos carnavales, ¿no? Imagínate, eso pegó mucho. Maestro, ¿cómo eran las grabaciones? ¿Eso era de noche? ¿Cómo hacían las grabaciones? ¿Ensayaban antes? ¿Cómo era eso? No, ensayaba el cantante y el acordeonista, lo demás era el ritmo, como sea. Qué bueno. ¿Y los cortes y las paradas y el final? ¿Cómo era eso? Los músicos veteranos se agarraban. ¿Sí? En Cartagena había un tipo con los mongos buenísimo, Puerto Rico, un tipo que le hicieron en Puerto Rico, bonito. Y en la trompeta, el maestro, había Villanueva y Mato. Manuel Villanueva y Mato, esa era la trompeta que nosotros buscamos para la Sonora Vallenata. Y entonces vino Curro, ve que Sonora Vallenata le llena un disco Curro. O pon la Sonora Suprema, pero no ponga nada de vallenato, pues. Le tenía rabia al hermano, sí. El hermano de Disco Fuente. Sí, Toño Fuente. Sí, con Curro, que se peleaba, sí. Sí, Curro. Hermano. Y ahí hizo la Sonora Curro. Sonora Curro, y a veces le ponía la Sonora Suprema. Decir, grabamos varios discos, grabamos. Para que le la punta el lápiz, porque sin punta no escribe. Eso te lo puse esta mañana ahí, el lápiz se llama eso, el lápiz. Ese sí es mío. Ah, ese es tuyo. Saca punta me va a prestar, que sacale la punta el lápiz, que sin punta no escribe. Maestro, ¿y usted cómo se inspiraba para hacer esos números? ¿O alguien le decía, bueno, hagan estos temas así, o usted lo hacía y decía, bueno, ya tengo un numerito? ¿Cómo era eso? No, yo iba a decir, hacemos una grabación el mes que viene, que vamos a ver si está entonces. Pero si un día los números iba a la fábrica de disco Tropical o a disco Eva. Ya tengo este tema y dije, bueno, vamos a los estudios para grabarlo. Que lleva a los músicos. Pero ahí no había papeles, ni partitura, no, ni esas cosas. Eso era de oído. Muy amable. Gracias. Él se lo tengo aquí para que no. De oído. Yo estaba tomando un tinto ahí. Mierda. Y digo, maestro, ¿cómo estás? Dice, ay, yo casi por aquí. Que así. No, vine aquí porque me dije la grabación. Entonces vas a grabar. Bueno, ya cualquier cosa me llama a la orden. Tengo un teléfono para llamarlo, cualquier cosa para hablar con el Diego Jaramillo. Ah, se llamaba el tipo. El Toño, sí. Quería hablar con el Diego, con el Diego. Entonces encontré a Peñalosa y, ay, bueno, Peñalosa. Imagínate, tío. Sí, bueno, ¿y qué dijo? Que me dijo que lo llamara para grabar. Lo llamamos por teléfono y dijo, bueno, ¿cuándo van a grabar? Hasta la hora y tal. Y entonces me dijo, bueno, amor, coge la corona y toca con el conjunto. Ah, hicimos la pista. Qué vaina buena. Y dejamos el espacio para él. Y dice, no importa que te pase de tiempo, o sea, yo después hago cualquier cosa. Y vaina buena. Y entonces miraba al bajo del cuerpo cuando me dijo, ese bajito que se cabrón, eso es mucho niño por ese cambio. ¿Cómo va a ser? Sí, ese tipo no sabe tocar bajo. Entonces busco un español. Sí. Un español es el que toca el bajo ahí. Debe ser el man ese que tocaba con la orquesta. No, mira, no. No. Ese era, ¿cómo era que le decían ese español? Bajo. Un español bajo. Sí, el bajista, ¿no? Y bueno, duró, ahí tocaba Nava. Sí, esa orquesta se llamaba... Por eso, Luis Rovira. Con la orquesta de Luis Rovira. El man que tocaba el bajo es el que está diciendo el español. Ya, duró ya mucho tiempo en Colombia. Después se fue. ¿Sí? Sí. Esto no me acuerdo. Peñalosa, déjame ese bajo, dile que se va a pagar los cuatro números que hizo ahí para que no quede sin plata. Pero ahí tiene que sacarlo, porque voy a meter un bajito. No, ese bajista, uy, sobrado. Ese man hicieron un long play con la cartagenera esta, Elsa Torrens. Elsa Torrens. Él graba ahí, esa era la orquesta esa. Y el bajista ese man, pero mejor la era que le decían. Oye, el tipo que sí cogía, ese español sí cogía, ¿no? Maestro, y esta experiencia que usted grabó con el maestro Peñalosa, eso, ¿dónde fue? En Bogotá. Y eso... ¿Cómo? ¿Quién fue el de la iniciativa de esa grabación? De que fui a Medellín a grabar para Don Diego Jaramillo. Gracias, doña. Con Julio Jaramillo. Diego Jaramillo. Ah, Diego Jaramillo.
Él era director de eso, con uno aquí en Barranquilla. Sí. Pero él hizo su sello. Entonces grabamos para el sello de Diego Jaramillo. Y grabamos el long play ese, grabamos dos long play. ¿Ah, sí? ¿Con Peñalo se grabó dos long play? No, con Peñalo se grabó. Ah, ¿uno solo? Uno solo. El último, el primero, una vez sin Peñalosa. Después le pidieron otro long play de pura cumbia. Yo tengo un número pegado en México y en Argentina, sí. Se llama Negra, Ron y Velas. Eso está pegado en Tokio y en el mundo y se está sonando en México. Hasta de Gutiérrez. Sí. Un abrazo a Morgan, está bien en México. Sí. Y me dijeron que en Argentina también está pegado, me dijo. Pero... ¿Solo cumbias en el acordeón? Pura cumbia. Tú, Morgan, ¿cuántos temas crees que has compuesto? Más o menos. Bueno, aquí uno... Y grabado, ¿no? Sí, grabado ya fue 130. Grabado. Y de mi autoría por ahí uno 65. Astro, ¿usted vivió de la música? ¿Usted fue solamente músico o usted os hacía otra cosa? No, para la música. La música. ¿Y usted dónde trabajaba? ¿En los carnavales? ¿En bares? ¿En qué, dónde? En los carnavales tocábamos una caseta que había aquí. Cuando antes decían Salón. Salón Mi Kiosquito. Ah, la caseta Mi Kiosquito. Después que sacaron así que de caseta, pero ese tenía el nombre Salón. Salón. Salón Burrero. Ajá, Salón Burrero, Salón Mi Kiosquito. Era el Salón Carioca. Todo eso era. Era Salón. Era, no le decían caseta. Caseta. Ah. Y tocábamos, nosotros tocábamos en el barrio Creo, ese sí era un barrio. Barrio Creo, el Paseo Bolívar. Ah, Paseo Bolívar. Donde dice él que tú fue delante. Sí. El Paseo Bolívar, Barrio Creo, el Platanal. Y está en el platanado y eso canta Tony Zúñiga. Sí, sí, exacto. Sí, Tony Zúñiga. Canta eso. Y tocábamos allá, tocábamos en el teatro. Ese está aquí en Murillo, que está frente al cementerio que estaba, Universal. Sí, sí, Universal. Bueno, y que si debe saber. Pero en carnavales. Tocábamos cada vez que hay fiesta, cada vez que había fiesta. Nos contrataron. Los únicos conjuntos que tocaban aquí era Aníbal y nosotros. Porque los vallenatos ahí llevaron una vez a Alejandro Durán a tocar por una fiesta. Ese conjunto eran para la fiesta, para la finca, para tocar parranda y cosas. Los vallenatos, sí. Luis Enrique, Abel Antonio, Alejandro Durán. Alejandro Durán lo llevaron ahí sin Murillo y lo levantaron a huevo porque la gente que nos gustaba y lo. La música alegre. Rápida, sí. Y como tú eras el resto, Aníbal y yo tocábamos. Por eso, maestro, pero ustedes tuvieron influencia de la música cubana. Y tocábamos guaracha, sí, alegre. Guaracha, sí. Usted, bueno, pero el caso suyo, ¿usted tuvo influencia de quién en el acordeón? ¿Qué referente tenía usted para tocar acordeón? ¿De quién? No, no. Pacho Rada. No, Pacho Rada ni se oía. Pacho Rada se vino hoy ahora. Ahora lo que soy yo, Peña. Pacho Rada, antes no se oía. Seguro que se oía por Abel Antonio Villa. Abel Antonio sí lo conocí, que iba a tocarle a un tío mío que se lo llevaba para pa Mina, para una finca. Y allá lo vi tocando y me gustó el modo de tocar a Abel Antonio. Un estilo así como que tenía Claudio Gutiérrez. Sí. Entonces, digo, eso sí me gusta. Porque a mí me gustaba, pero todavía Enrique no me gustaba. Me gustaba era Abel Antonio, que tocaba sabroso. Por eso. Sí. En mi tierra. Por eso. Pero entonces, ¿quién fue el que impuso ese estilo de guarachero, así de música rápida, de carnaval? ¿Quién? Cuando Aníbal se salió del conjunto de Magdalena. De Magdalena, Carlos Román quedó en el aire. Ah. Y entonces le dijeron al país un pelado que vive por ahí por el colegio, el urbe, el Prado. Y que toca bueno por ahí. Y bueno, llama ya, ya. Y llegaron a Cabrón Más y nos hicimos amigos. Cabrón Más habló con Toño Puente, fue las primeras grabaciones que hicimos con Puente. Y llamó a Cartagena. Sí, se llamó el nuevo mujer y nos llamó. Y Toño Puente dijo que pasara por allá, ¿verdad? Ya si hacíamos algo. Fue cuando grabamos. La guaracha en la cordillera.
es un ritmo, algo así, que lanza mucho. Que el Carlos Román se puso como autor y Aníbal también grabó el mismo tema y se puso con el mismo autor. Como yo lo cantaba, lo tocaban con Robertito. Entonces, maestro, para ir definiendo, entonces, usted diría que el estilo de la guaracha en acordeón, eso surgió entre Aníbal Velázquez y el conjunto de ustedes y los romanos. ¿Sí? Con acordeón. Con acordeón, sí. O sea, agilizaron más el ritmo, más rápido la música. Sí, porque es un más lento. ¿Sí? Más lento, sí. Más de paseo y de son. Sí. La cumbia no gustaba, casi no gustaba. ¿No gustaba? Muy poco gustaba. No, o sea, lo único que sí que gustó fue la pollera colorada. Sí. Pedro Salcedo con Choperena y Juan Madera. Sí, claro. Y hacia Costa con Alcán. Y ahí. ¿Y los corraleros, maestro? ¿Ya cuando los corraleros salen, ya usted estaba tocando? Sí, claro. Los corraleros no habían salido. Alfredo andaba por ahí tocando en los bares, en la cantina. Estaba Alfredo Gutiérrez, César Castro, que era el guayaraquero y cantante. Carmelo Barraza en el tambor. Sí. Y ahí se fue Alfredo Gutiérrez para Lincerejo, que vivía en la casa de Carito Ochoa. Sí, así es. Y ahí se fueron y dije, Toño Puente le dijo, oye, pero ahí no era un tipo que pelado por ahí que toque correr para tumbar loco a ese Aníbal que me entiende. Para tumbar loco a Aníbal, él dice, bueno, yo lo voy a uno allá a Medellín y estaban grabando en Medellín. Y se pensó por todo ahí, este pelado está bueno, ¿eh? Tenía una velocidad. Sí. Y es que ese fue su ídolo. Aníbal fue su ídolo, él siempre admiraba a Aníbal. Alfredo admiraba a Aníbal y dijo, joder, ese man es muy bueno. ¿Y a Calixto también? Sí. Oye, ven y te me quedé si me dices, y este tema, ¿verdad? ¿Cómo es? Total que los coroneros grabaron, entonces se presentaron ahí a Toño Vente y dijo, vamos a grabar con este pelado, después de donde grabaron. Para Cincelejo. Eso se llama Majagual. El primer tema que lo coloco. Sí. Para Cincelejo. Y Aníbal, y este pelado cantó. Ah, soy el que está en el campo. Sí. La Paloma Guarume. Paloma Guarume. Alfredo, ¿no? Alfredo. Y eso es de él. Eso es de él. Y bonito. Sí. Para el campo. Sí, que lo que llamaba él como un qué pasaje le llamaba. Es el guerito. No, pasebol. Sí. Es el guerito. El que lo llevó fue Calixto Ochoa. Sí, sí, ah. Sí, Calixto Ochoa, yo tengo un talado, pues. Sí, claro. Pobre que... Mira, y este tema de que hace tiempo tu roja boquita no puedo besar. Eso lo grabó Aníbal. Eso no lo grabaste tú en la acordeón, lo grabó Aníbal. Maestro, pero usted se habla con Aníbal Velázquez, ¿se ve? Claro, Aníbal es mi hermano. ¿Sí? Claro. Maestro, ¿y usted no puede ayudar? De pronto ahorita lo llamamos y lo saluda y le dice que nos atienda, ¿no? Vaya. Pues, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? La parte de atrás se llama el Metropolitano. No está lejos, mano. Está lejísimo. Ah, pero ahí 3 metros. Eso está lejos. Ah, él vive allá. ¿Y él qué tal es? Bien. A ver, es poco. Claro. Reacio. Sí. Pero ustedes se hablan. Sí, claro. El día que el que tumbaron el palo, tumbado la casa. El primer tipo que vi aquí con 5 músicos más, arriba del trabajo, me dijo, vamos, que la casa muere, que no sabe si te han muerto. Mierda. Y se vino y donde veo el carro parado. Dice, ¿sí? Murguita, me dijo, hermano, Murguita. ¿Qué te pasó? Dijo, no, mira nada. Gracias a Dios me abrazó. Qué bueno. Así Dios no te pasó nada. Ah, el día del... El día del ventarrón. Ah. Sí, Aníbal, ese tipo es mi hermano. Sí. Y estábamos... ¿Él es mayor que usted? ¿O ustedes son mayores? Sí, mayor que él. Pero él parece que... Sí. Se conserva. Está igualito. Sí. Y 35. Él tiene 82 y él debe tener como 80. Sí, no, yo le llevo un año, pues. Sí, exacto. Debe tener 81 años. Ah.
Bueno, parece que Morgan tuviera 82 años, ¿verdad? No parece. No. Como está todo delgadito y todo eso. Y el pelo, yo siempre te conocía esa calva así echada para atrás.